otra vez las llaves, Manolo? Mujer, para no buscarlas. Qué desastre de hombre, de verdad. Bueno, lo que me ha pasado. Mira, dejo esto por ahí y te cuento lo que me ha pasado. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Eso. Sí, tú déjalo ahí. Que luego viene aquí la tonta para recogerlo. A mí muy bien. Me ha ido el día muy bien. ¿Te ayuda en algo? Quita. Bueno, ¿y por qué llegas tan tarde? A ver. Mujer, he tenido el altercado al salir del trabajo. Pero tranquila, que no me ha pasado nada, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Ahora has ido viniendo para casa? Sí, sí, aquí al lado. Mira, venía para acá y me he metido un momentito en un bar a tomar un café, ya sabes, para relajarme. Es que no te he contado, he vendido un seguro, una cosa un poco complicada. Bueno, el caso es que ha entrado en el bar un indeseable con una pistola. Sí, 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 como ese que se vio en la tele que entró y se cargó a no sé cuántos allí en Estados Unidos. ¡Igual! Claro. Sí. Y entra el tío y coge una niña pequeña que estaba ahí sentada, la pobre, la coge del cuello y dice que aflojemos la cartera. Bueno, niña, claro, no podía gritar porque el hombre le estaba tapando la boca con la mano. Sí, claro. Luego había ahí también una pareja joven. Muy bonito, todo muy bonito, pero ¿sabes lo que me ha parecido un poco raro? Mujer, ¿me estás escuchando? Que sí, hombre, que sí. Manolo, las migas. ¿Qué? Las migas, que tengas cuidado, que estoy harta de barrer, hombre. Bueno, el caso... Para ya con el vino, que bastante tonterías estás diciendo ya. Pero, si me echaron un culín... Bueno, el caso es que había también ahí una pareja de jóvenes. Bueno, tú verás. Asustaditos que estaban. Claro, ¿qué iba a hacer yo que estaba sentado justo al lado? Pues no había más que echarle cojones. ¡Hala! Claro, y le digo... Ya está bien. Haz el favor de soltar a la niña. ¿Quién? ¿Tú? ¡Hombre! ¿Y no sabes lo que hizo? Pues sí. La soltó. La niña sale corriendo, el tío se me queda mirando. Claro, se podía haber quitado la pistola de muchas maneras. No quería yo que saliera nadie malherido. Ya está, ya salgo, ya. Y entonces, me quedé esperando. Normal. En esto, un vigilante de estos de seguridad que estaba apoyado allí en la barra, se le acerca por detrás y le dice, ¡eh! Ya está. El tío se pone nervioso, agarra a una mujer del brazo que estaba ahí sentada, la mujer se asusta, sale corriendo, ¡me cago en la leche! Y va el tío y la dispara. ¿Le pegó un tiro? Sí, sí. Pero creo que no le dio, ¿eh? Ay. ¡Uy! ¡Qué coño! ¡Claro que le dio! ¡Que sí le dio! ¡Vamos! Vamos. Y mientras que atendíamos a la mujer, el tío coge el dinero, porque al camarero se le había caído la bandeja, agarra al vigilante, para mí que estaban compinchados, y le saca la casa. Y antes de que el camarero pudiera alcanzarles, ya se había largado.
mí que estos dos cabrones se lo han contado todo para... ¿Me has escuchado? Sí... Oye, habrá sido esta mañana pagar la factura de la luz, ¿no? Sí, 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 la he pagado. Duérmete, Manolo, que mañana no va a haber quien te levante. ¡Pero ponte el despertador! ¿A que no te lo has puesto? ¡Pero Manolo! ¿Será posible?